¿Cómo están, amigos? Esta vez les traigo los modos más difíciles con los que cuentan los diferentes títulos de nuestra querida saga Resident Evil. ¡Que lo disfruten! En el número 7 tenemos Separate Ways, modo extra de Resident Evil 4. El juego tiene una duración aproximada de una hora y media más o menos, donde deberemos controlar a China Wong a lo largo de una carrera por salvarle el culo a su amorcito, el actor de cine Leonardo DiCennedy, en múltiples ocasiones. Lo que básicamente marca una ligera diferencia entre este juego y el juego principal es que China Wong no tiene acceso a mejoras de armas y por tanto estas no le hacen el mismo daño a los enemigos que las de la campaña principal. En el número 6 se encuentra el modo extra Extreme Battle de Resident Evil 2, el cual presenta un gran reto en su dificultad más alta. El objetivo consiste en buscar las bombas antivirus plantadas por diversas zonas y colocarlas en el tren de Umbrella. En la máxima dificultad, las bombas están colocadas de forma aleatoria y los enemigos provocan un gran daño, y las municiones además son muy escasas. En el número 5 encontramos el modo Mercenarios de Resident Evil 3, donde controlaremos a uno de los tres agentes especiales de Umbrella, Carlos, Nikolai y Mikhail, y consiste en llegar a la oficina del almacén desde el tranvía, ya que una bomba ha sido implantada en sus cuerpos. El contador inicial antes de morir es de 2 minutos, pero este puede ir aumentando al ir eliminando enemigos en el camino, así como rescatando a los distintos supervivientes que encontremos. Pero debemos actuar rápido, ya que siempre deberemos contar con más de 2 minutos en el contador de tiempo cuando encontremos a algún superviviente, de lo contrario, lo hallaremos muerto. Lo que incrementa la dificultad de este modo extra es el hecho de que Nemesis aparecerá en sus distintas fases en múltiples ocasiones, y muchas de ellas lo hará acompañado por otros enemigos diversos. Será cosa de qué tan habilidoso eres para poder vencerlo, pero tendrás tu recompensa, la cual será una gran cantidad de tiempo añadido a tu contador. En el número 4 se encuentra el modo eliminación de Resident Evil Outbreak File 2, donde deberemos eliminar a un cierto número de enemigos para poder tener éxito, lo cual en su máxima dificultad resulta bastante complicado, ya que las armas aparecen descargadas en un principio y será tu deber buscar y recolectar sus respectivas municiones, las cuales son bastante escasas. En cada nuevo cuarto serás atacado por diferentes enemigos, los cuales tienen una gran resistencia y dañan bastante a nuestro personaje. Sin duda un gran reto a superar este modo extra al jugarlo a solas y en su máxima dificultad. Llegamos al puesto de bronce, es decir, el tercer puesto. Tenemos el modo invisible de Resident Evil Remake, el cual jugado en modo difícil es un verdadero dolor de cabeza, ya que este modo, además de obviamente incrementar el daño que los enemigos te causan y reducir el que nosotros les causamos a ellos, también deshabilita el autoapuntado hacia los enemigos, lo cual aumenta la tensión al no saber con certeza si acertarás a lo que sea que esté a punto de atacarte. Tu memoria será tu mejor aliado en este difícil modo,
ya que al recordar las ubicaciones de los enemigos, te servirá para poder tener mayores esperanzas de superarlo. Pasamos al puesto de plata, es decir, el segundo lugar, que se lo lleva merecidamente el modo escape desesperado de Resident Evil 5. Este DLC, jugado en dificultad profesional y a solas, es decir, que tu compañero sea controlado por la IA en vez de por un humano, se vuelve realmente monstruoso y sumamente complicado de superar sin morir al menos unas cuantas decenas de veces. Ya que al igual que su campaña principal, el modo profesional indica que serás puesto en el estado de al borde de la muerte de un solo ataque, sea cual sea. Además de durar no más de unos instantes en este estado, por lo que si no eres rescatado o no rescatas a tu compañero en ese breve periodo de tiempo, será tu fin. Además de que los enemigos son extremadamente agresivos y vienen en abundantes cantidades, sobre todo en la parte final, donde seguramente morirás en mucho más de una ocasión. Y avanzando hacia el puesto de oro, es decir, el primer puesto, tenemos el que sin lugar a dudas cuenta con la dificultad más extrema de todos los modos extras de la saga en general. Así es, no podía ser otro más que el modo asalto de Resident Evil Revelations. Y es que en este modo deberás enfrentar varias misiones, las cuales van aumentando gradualmente la dificultad. Pero no será hasta que llegues a la dificultad conocida como Abismo, donde verás prácticamente la enorme diferencia que existe con los demás niveles anteriores. Los enemigos se vuelven esponjas, ya que prácticamente absorben el daño que trates de hacerles con tus armas sin inmutarse en lo más mínimo. Además de aparecer en grandes cantidades y en zonas muchas veces muy cercanas a donde te encuentras tú, haciendo un enorme daño a tu personaje y acabando rápidamente con tus reservas de hierbas. Pero sin duda, el último nivel de este ya de por sí extremadamente difícil modo de juego, el llamado barco fantasma, es lo que hará que prácticamente quieras abandonar y no continuar jugando, ya que si bien el nivel es sumamente largo y complicado, lleno de los múltiples y dañinos enemigos que aparecen a lo largo de todo el juego, al final te espera una sorpresa mucho mayor. Si alguna vez jugaste la campaña principal y te enfrentaste al Ultimate Abyss en dificultad infierno, sabrás que es considerado por mucho como el enemigo final más difícil de toda la saga. Pues déjame decirte que esto no es nada, ya que si bien el Ultimate Abyss también aparece al final del barco fantasma, cuando al fin lo derrotas y crees que todo ha acabado, aparece una versión mucho más poderosa de este. El cual es conocido como Phantom Norman, o Norman Fantasma. Es 10 veces más peligroso que su versión del modo infierno, ya que resiste más, daña más, es más rápido y otra serie de aumentos que le fueron añadidos para convertirlo así en el enemigo más difícil al que tendrás que enfrentarte dentro de la saga Resident Evil. Por todo lo anterior, era más que obvio que el modo asalto de Resident Evil Revelations
se queda con el más que merecido primer lugar de los modos extras más difíciles de toda la saga. Por cierto, Resident Evil Revelations recién fue remasterizado para las consolas de la actual generación y recién salió al mercado. Así que si te perdiste de este gran juego en su momento, tal vez quieras aprovechar esta gran oportunidad de adquirirlo. Pues bien amigos, esto sería todo por esta ocasión. Compartan con nosotros si han podido superar alguno de estos difíciles modos extra en la caja de comentarios. Y les recuerdo que su like, así como su suscripción, son muy importantes para que el canal siga creciendo. No olviden compartirlo con sus amigos y unirse a la comunidad majestuosa. En la descripción les dejo las redes sociales. Mientras lo hacen, les dejo estos dos videos majestuosos para que pasen un buen rato. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad, amigos. Pásenlo bien.